One pizzeroni burger. La pura hamburguesa. Nice to meet you, Robert. Mami, güey, yo pensé que más rápido este pedo, güey. Que tanto. Muy, muy rica. El toque de pepperoni está muy rico, güey. Para que te veas, güey. 1.41 está mal, güey. Que si tú mezclabas bayas, pero obtenías el sabor de la Dr. Pepper. Solo se la cotorriza, a huevo. Güey, enséñales a la gente la coca mágica. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi gente, nos encontramos afuera del Carl Jr. aquí en Hermosillo, Sonora. Y vivo yo en redes que hay una pizza nueva de hamburguesa. No, perdón. Una hamburguesa nueva de pizza. Lo vi mucho en varios TikToks, entonces dije, vamos a probarla, yo no soy fan de la pizza. Ah, mamoncita, mija. Pero las hamburguesas sí le entro, y más a las del Carl Jr., ¿no? Así que vamos a ver porque ya es de noche, está haciendo viento y hace hambrita. Vénganse, vámonos. Guachen, amigos. Ahí está la Pizza Honey. Ahí está, güey. Pizza Honey Burger. Ahí está, vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué tal. Que por cierto, vi en uno de los TikToks que vi, es de mi compa Jigsaw, de que la sencilla estaba medio acá, como que. Entonces vamos a tratar de pedirla acá más pimpeada para ver qué tal. No la entiendo. Vamos a hacer una broma a la señorita, a ver si capea. Vamos a hablar en inglés primero, a ver qué pedo. Subscribe to Chela Vilev channel on YouTube. Follow him on TikTok, Facebook, and Instagram, people. I love it. One pizzeroni burger. La pura hamburguesa. Nice after, broma. A ver, ¿me puedes explicar más o menos? Bueno, no de los combos, sino veo que tienes varias hamburguesas del tipo. Ajá, de pizzaroni. Pues tiene salsa de tomate, tiene tomate, tiene pepperoni, queso suizo. Ajá. Y salsa pizza. Ok. Pues la manejo en carne sencilla y carne de esta, es la carne de tercia. Ya okay. Está en combo chico, mediano grande, cualquier combo. Ok. ¿La, que sería la Angus o cómo? Ah, sí, carne de Angus. La de tercia. Ok. Pero veo muchas opciones, como... hamburguesa o puede ser carne sencilla en combo chico de una carne o de doble carne sencilla o puede ser doble carne doble angus. Ah, sí, okay. O sea, la pura hamburguesa. Doble angus. Ajá, es igual que la Monster, igual la Monster era número 12, igual tiene doble carne y angus. Ok. La doble, ¿qué? Doble biangus. Sí, okay. ¿Combo o la pura hamburguesa? No, pues combo. Mediano. Mediano porque estoy a dieta. Y con Coca Light, por favor. ¿Te puedo cambiar las papas por papas? ¿Cómo se llama? ¿Crisco? No, son las estacionadas, ¿verdad? Ah, sí. Sí, por favor. ¿Igual le cambio el precio, está bien? Sí, por favor. Ok. ¿Gusta algo más? Es todo. ¿Le confirmo la orden de nuevo? Es una doble pizarroni, carne de biangos con crisco mediana, teoría mediana, ¿está bien? Es todo. Le quedaría un total de 285.50. Le voy a entrar a la tapadera y popote, permíteme. Uh-huh. Y en un momento le pides un hijo. Muy bien, gracias. La tapadera aquí está. En el número 4 le van a entregar su orden. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, provecho. Vénganse. Oye, güey, ¿alguna vez escuché? Que si tú mezclabas bayas así, no me acuerdo cuáles en sí, pero obtenías el sabor de la Dr. Pepper. ¿Sea real? No creo. ¿Tú qué sabes? ¿Cocón? Una coquita, coquita. Vete por las cocas. Coquita. Oye, si le quito el popote, güey, estaría bien chingona la vez.
yummy, yummy. Hey. Yummy, yummy. Hey. Sugar, sugar. Hey. Honey, honey. Hey. Mira, por tu pendejada, mira. A ver si no se queda pegada. Mi pendejada. Ay, ¿de qué te acordaste? Cuando te quitaste el condón. ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? ¡Córtale, mi chavo! Mira, güey, casualmente yo nací el 4, el 4. ¿A poco? 4 de abril, güey. ¿4 de abril? Ay, qué bárbaro, Richie. Para que me manden regalos. Qué bárbaro, 4 de abril. Un anuncio para 7 Cap. No mames, güey, yo pensé que era más rápido este pedo, güey. Se trata. ¡A huevo! Está perra, güey. Las papitas estas a mí me fascinan, güey. Pero vamos con lo bueno, la hamburguesa, mi gente. ¡Su madre! Vean esto, güey. Que ver a la de Jigsaw. Esta no se parece a la de Jigsaw, güey. Etiqueten a Jigsaw y díganle, carnal. La neta en él, güey. Vamos a probarlo, ¿o qué, Rishi? Entramos. No la vas a poner, es nada, cápsula. No, 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 así como viene de fábrica. Es una que tiene salsa de tomate, güey. ¿Quieres ponerle cápsula, güey? No mames, güey. Vamos a ver si nos cabe. Si no se entra en la boca. Tiene pepperoni ahí. Ay, güey, se ve muy bien. Oye, está muy rica, güey. La carne, güey. Obviamente es carne premium Angus. Doble. Qué rico, güey. Qué delicioso. Me echen los pepperonis. Está muy buena, amigos, ¿eh? Muy, muy rica. El toque de pepperoni está muy rico. Yo no soy fan de las pizzas, como les digo, pero la neta está bastante buena. Güey, está bien buena, güey. ¿Pero qué? ¿Con qué pizza la comparas, güey? Mira, es que vive el Caesar, ¿no? No sabe como tal a una pizza, güey. Sabe a una hamburguesa. A mitad del partido. 10 puntos para la hamburguesa, 9 puntos para Shalop. Lo que sí, güey, el queso tiene un toque buenísimo, ¿eh? Mientras Shelab come, pues yo no voy a comer. Aquí no aplica el que graba no hace nada, güey. Una guacamole bacon Angus. Está gruesa, no como la tuya, güey, pero ni como la hamburguesa. Me ve, güey. Yo no ya puedo, güey, ya estoy así como batallando, güey. A
Rájale, rájale. ¿Qué rollo, amigos? Pues, ya terminamos. La neta está muy buena, amigos, muy muy buena. Pero hay algunos puntos que... ¿Lo decimos una vez? Una vez. La verdad, amigos, la hamburguesa es buena, pero no por la novedad de que sea de pizza, ¿me entienden? Es porque todas las hamburguesas de carne no son buenas, ¿sí? Si yo agarro una Western y le pongo carne a Angus, vas a ver igual de buena. Sin embargo, la novedad se agradece, está muy padre. Si son fans de la pizza, pues pruébenla, que sea así y les puede gustar. Si son fans de la pizza y de la hamburguesa en conjunto, pues con mayor razón. En mi caso, pues está bien, está buena. Así que pues vamos a seguir tomándonos la coquita y ahorita nos vemos. Nunca había visto estas barras, güey. La neta. Aquí agarras la cápsula. Pechuga de Rishi. Me dio escalofríos, güey. Está fresquecito y luego con la coquita. No llovió. No se dejó ver la lluvia. Y así prepararon la hamburguesa. Una Western. Esa es la Western Bacon. Esa es una Famous. Ah, no. ¿Y esa qué es? Va a ser, amigos. Vamos a ver cuánto mido, a ver si me puedo subir. Mido más de uno. 1.41, más o menos. 1.40 y uno. Todo bien, güey. 1.41 en Touch My, güey. 1.45. 1.47, según yo. Tienen números ahí, güey. Ya, espárate para que vean. Ah, ok, mira. Este 5 llegas aquí, güey. Sí, pues. 1.35. ¿35 o 45, güey? 1.45. Ya salieron de la duda. A huevo. ¡Ay! Están buscando el mejor XC aquí. ¡Hola! ¿Cuál? Ahí otra vez. Sí, pues. Ahí lo vamos a decir. Mira, aquí te voy a tonto. Para que te veas, güey. Esa firmita va a valer una feria luego. ¿Vale? Esa firmita va a valer una feria luego. Se lave en TikTok, ¿okay? YouTube, ¿okay? Facebook, Instagram y en Spotify, Podcast Sin Límites. ¿En serio tiene podcast? Sí. Ok, muy bien. Va. Okay. Nos vemos. Gracias. Bye. Nos vemos, ¿no? Continuamos. Mamaica. Mamaindo. Mamaica. Saludos a la cotorriza, a huevo. Güey, enséñales a la gente la coca mágica, güey. La coca mágica. Wey. Coca mágica. Es racista, ¿no? No sale negra. Yo, güey, qué puro. Me cagué, güey. Se la van a cobrar. Ya. ¿Viste? ¿Qué pedo? Es coca aria. Coca aria. Vamos, porque ya está diciendo mucha mamada, güey. Vente. Se supone, güey. ¿Cómo parece? Se supone, güey. Ay, pues mi gente, la neta, $285 es el precio de la hamburguesa doble Angus. Como les dije, si les gusta la pizza, si les gusta la hamburguesa, vale la pena probarla. Si no, realmente, pues, es una hamburguesa más de Carl Jr., sinceramente. Pero se agradece el gesto. Y pues nada, recuerden, amigos, si les gustó el video, comentar. ¿Ustedes ya la probaron o la probarían? Comenten ahí abajo en la cajita de comentarios. Pensé que nos iban a atropellar. Y recuerden seguirme en todas las redes sociales. Ya los escucharon hace un momento, así que no se las vuelvo a repetir, ¿verdad? Mi gente, también suscríbanse, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal.
Recuerden, estamos tratando de ser más y más y más hasta llegar a los 100,000 suscriptores para tener esa placa de los 100,000, que es un logro pues que todo el mundo en YouTube quiere. Así que pues con el apoyo de todos ustedes estamos seguros que lo vamos a lograr. Mi gente, si les gustó el video, denle like y pues... ay, comenten, güey, no mames, me siento bien lleno, güey, sobre todo con la coca. Ya me voy a dormir, me voy a descansar, a hacer un cake, bien a gusto, yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones, ¡vámonos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi gente, nos encontramos arriba del carro haciéndonos pendejos. Nos estamos haciendo pendejos, ¿sí o no? La neta no. La neta sí, güey, la neta sí. La neta no, güey. Ah, ¿cómo de que no? Claro que sí, tú lo sabes, güey, a huevo. Si no quieres, no. Si no quieres, no. ¿Qué rollo, amigos? Oigan, acá seguimos arriba del carro haciendo pruebas. Le voy a subir un poquito a la música a ver cómo, qué tanto aísla de la música. Pero acá andamos, mi gente, todo el ciento oculto, excelente.